El analista político Guillermo Miranda dijo que no se puede comparar lo que acaba de pasar en Bolivia con la renuncia de Evo Morales, con la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril del 2018. Miranda dijo que el candidato opositor no aceptó la negociación y denunció el fraude electoral. Lo que vimos en Bolivia fue un candidato opositor que no permitió que le robaran el voto a su pueblo, a la gente que votó por él y que creyó en él. Eso hizo posible que la OEA se viera comprometida a tener que revisar toda la situación que se había dado alrededor del proceso electoral, más otro organismo y ambos declararon que era matemáticamente imposible que Evo hubiera superado el 10% que la Constitución le pedía. En cambio, aquí en Nicaragua, lo que sucedió en las últimas elecciones es que alegremente los candidatos se fueron a su casa después de que el Consejo Supremo Electoral volvió a hacer maraña con los votos el señor Roberto Rivas y no dijeron absolutamente nada. Miranda explicó que el levantamiento masivo de la población en Bolivia refleja que la época de fraude electoral en América Latina acabó y que la oposición ha tomado conciencia del importante papel en las democracias. Ya las épocas en que los dictadores se robaban las elecciones, tergiversaban el voto de su pueblo para seguir gobernando, ya pasó. Ya la comunidad internacional, ya los pueblos mismos han madurado y esto ya no puede seguir sucediendo. Yo quisiera mandarle un mensaje a través del Canal 12 al pueblo de Nicaragua, porque yo soy de los creyentes de que aquí va a haber una elección legítima y observada, aunque no le guste a Daniel Ortega. Lo que tenemos que preocuparnos es de elegir candidatos idóneos que tengan las testosteronas suficientes para pararse si aquí tratan de venir otra vez y tergiversar el voto del pueblo. Eso es lo que necesitamos. Candidatos idóneos que sean de verdad opositores y el pueblo se va a volcar favorablemente a ellos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.